Hola, yo soy el arquitecto Galo Cázares, yo estoy encargado de la parte de diseño arquitectónico en el tópico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver ejemplos de arquitectura, vamos a hacer diseño de espacios, vamos a ver lo que es un partido arquitectónico, lo que es un programa arquitectónico y vamos a hacer todo lo posible porque tengamos un muy buen proyecto diseñado, porque no es lo mismo una casa inteligente que una casa inteligentemente diseñada. Entonces vamos a intentar de que sean las dos. Entonces, bueno, conmigo van a trabajar la parte de conceptualizar la idea, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer como casa? ¿Cuál va a ser la variante distributiva que van a tener? Y posteriormente vamos a hacer un plano y después vamos a hacer la maqueta que nos va a servir de base para las partes subsiguientes del proyecto, que es instrumentarla y ponerle cosas de ingeniería. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iyali Curiel, soy la directora de carrera de Ingeniería Industrial y voy a estar en el tópico con ustedes en la parte de optimización de los recursos, ver cómo va a ser la distribución de esta casa, que van a hacer el diseño arquitectónico con Galo. Conmigo vamos a tener diferentes aplicaciones, vamos a ver la optimización de los espacios, de los recursos, incluso vamos a analizar diferentes materiales para poder determinar cuál va a ser el mejor que se puede utilizar y ver cómo inicia desde la materia prima para hacer este tipo de materiales, todo el proceso hasta el producto final. Incluso vamos a conocer diferentes tipos de maquinaria que involucra todo el proceso para tener un producto final, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo en conjunto con los tres directores de carrera que estamos y al final yo creo que vamos a tener un producto muy bueno, muy exitoso. Hola, soy David García, soy el director de la carrera de mecatrónica y bueno, en el tópico de ingeniería ustedes podrán diseñar y fabricar una casa con automatización. A esto se le conoce como domótica y esta es una de las tendencias que vamos a ver en un futuro muy cercano. De hecho, ya hay muchos avances en este sentido, el poder llegar a tu casa y que se adecue a las necesidades que tú tienes, por ejemplo, que llegues y solamente le digas película y que con esto baje una pantalla o automáticamente prenda el reproductor de películas o que maneje el clima, la temperatura, la luz. Todo este tipo de automatización es posible gracias a cuestiones de domótica y mecatrónica que seguramente verán a lo largo del curso. Yo soy el ingeniero Gianpiero Trani. Soy el encargado de dar la parte de mecatrónica del tópico de prepa. Prácticamente lo que nosotros hacemos en esta parte de mecatrónica es hacer la implementación de los sistemas tanto electrónicos como mecánicos de la maqueta que generalmente trabajamos para poder darle vida realmente a esta maqueta. ¿Cómo le damos vida? Podemos darle vida en cuanto a iluminación, podemos darle vida en cuanto a movimiento, podemos poner una puerta que es automática, una puerta que se abre, un techo móvil, cualquier tipo de situación que tenga que ver en relación directa, por ejemplo, con una casa inteligente. Entonces, prácticamente lo que hacen los chicos dentro de la parte de mecatrónica del tópico es hacer prácticas de sistemas de cómo implementar un microcontrolador para controlar partes mecánicas y electrónicas de esta maqueta y finalmente, al final, hacen el proyecto, lo conjuntan con la parte de arquitectura que trabajaron de la maqueta y le dan vida a su propia maqueta haciendo que suponga o simule una casa inteligente. Abierto, ahí está cerrado, o en modo automático, en base a la luz.
un equipo interdisciplinario. ¿Cuántos minutos tenemos? Podemos haber puesto más cosas. Quitaron las luces. De que no les dejé trabajar bien.